En herencia cultural veremos un fenómeno como fue la piratería en las colonias españolas y su incidencia particular en Nicaragua. Como tendencia general, la piratería surgió a fines del siglo XVI, el siglo de la conquista, y se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cuáles podrían señalarse como las causas principales de este fenómeno? Debe de recordarse que tras el Tratado de Tordesillas en 1494, España obtuvo casi todos los derechos sobre las tierras del continente y sus islas. Esto generó un fuerte descontento por parte de las demás potencias europeas, tras que se atacaban Francia, Gran Bretaña y Holanda, las que recurrieron a dar patentes de corso a marinos y aventureros de distintas nacionalidades para que atacaran y saquearan buques o galeones españoles cuando regresaban de América. La piratería se convirtió en un atractivo para las clases bajas de ciudades y puertos europeos, quienes vieron una manera de obtener recursos asumiendo los riesgos que esto implicaba. Por supuesto que su principal nutriente fueron también delincuentes de la peor especie, elementos carentes de escrúpulos y de posibilidades sociales en el mundo europeo. Uno de los espacios más afectados por esta actividad fue el Mar Caribe, conocido como Mar del Norte, bueno, todo el Atlántico, aunque al poco tiempo también el Océano Pacífico se volvió problemático. Pero la mira no solo estuvo puesta en los buques, sino también en puertos y ciudades del interior. Célebres se hicieron los nombres de Francis Drake, Henry Morgan, el holandés Juan Davis, William Dampier, Gallardío y otros. Tenían sus bases de operaciones en islas y posesiones del litoral de algunas de estas potencias. ¿Cómo se manifestó este fenómeno en la Nicaragua colonial? Por esos años, Nicaragua realizaba su comercio principalmente por el Gran Lago y el río San Juan, hasta Cartagena de India, actual territorio de Colombia. En tanto, el río San Juan era tan caudaloso que podían penetrar barcos de gran calado. Pero en el año de 1663, un terremoto levantó el lecho del río y ya no pudieron entrar barcos de gran calado, sino la famosa chata, barco más pequeño. Pues bien, ¿qué medidas tomó España? Tomó medidas como la creación de convoyes que consistían en que buques provenientes de los puertos del continente se juntaran en el puerto de La Habana y ahí partían juntos hacia los puertos españoles para evitar ser asaltados en el Atlántico. Otra medida desarrollada, sobre todo a lo largo del siglo XVII, fue la construcción de fortalezas, los castillos en los puertos y las entradas de los territorios. En Nicaragua se construyó una fortaleza en el Realejo, en el Pacífico, ¿no? Y en Granada, el famoso Fuertecito. Pero sobre todas las cosas existió el interés de construir una fortaleza en el río San Juan, que era donde penetraban. Fue así como se construyó primero el castillo de San Carlos de Austria y más adelante en el tiempo, ¿verdad? Y más adelante en el río se cae la entrada, el castillo de la Inmaculada Concepción. Fue construido entre 1672 y 1675, una solemne fortaleza. Pero veamos, ¿cuáles fueron las principales incursiones piratas en el territorio? Valga recordar que Nicaragua está amenazada por tres puntos: por el Caribe, por el Océano Pacífico y finalmente las penetraciones que se realizaban por el interior, es decir, por parte terrestre. Ingleses auxiliados por mosquitos atacaban las principales ciudades del interior. ¿Qué incursiones piratas podemos recordar en Nicaragua? Veamos rápidamente. En 1643,
piratas ingleses provenientes del litoral Caribe, auxiliados por indígenas mosquitos, lograron atravesar la selva, asaltaron y saquearon Matagalpa. En el año de 1665, un grupo pequeño de piratas al mando del holandés Juan Davy logró penetrar por el río San Juan hasta Granada, sorprendiendo a sus habitantes, robándole sus pertenencias, entre ellos sus joyas, saqueando pues también templos y edificios civiles, pero lograron escapar unos vecinos, ¿verdad? Y dan la alarma por medio de las campanas a toda la ciudad, ¿verdad? Y los alrededores. Los piratas, que iban en pequeño número, evitaron un enfrentamiento retirándose con el botín entre sus manos por donde llegaron, ¿verdad? Pero en 1670, pirata llamado Gallardillo, con una agrupación mucho más numerosa, tras tomarse el castillo, obligando a la rendición, sorprendieron a pobladores de Granada, andando por el Gran Lago, ¿verdad? Se toma la ciudad también con escasa resistencia y tras un fuerte saqueo pues, que realizan a los vecinos, a los templos, dan juego a algunas casas y se retiran con una cantidad de secuestrados, en su mayoría mujeres jóvenes, para cobrar rescate o venderlas en los puertos para ejercer el oficio más antiguo. Este fue bien duro para Granada, ¿verdad? Pero no bastó ese ataque. Tres navíos de filibusteros en 1683, al mando del pirata Charper, se apostaron frente al realejo. Una cantidad considerable de piratas. Pero ¿por qué se retiraron? Cuando notaron que frente a las costas había una agrupación enorme de un contingente armado por las autoridades españolas, que habían sido avisados e hicieron una leva, o reclutas, como se llama, y armaron a 1,000 hombres de las vecindades, y los piratas, que estaban acostumbrados a atacar por sorpresa, se retiraron. Pero 2 años después, en 1685, en el mes de abril, piratas ingleses y franceses, en número de 400, ingresaron sorpresivamente por tierra y cayeron nuevamente sobre Granada. Ellos entraron por el río Escalante. Una vez vencida la resistencia, saquearon las casas particulares, los templos, los edificios civiles y se retiraron, no sin haber incendiado distintas edificaciones. Es que no les bastaba saquear, sino que era golpear la economía de España, causando terror, incendiando, ¿verdad? En el mes de agosto de este mismo año, 1685, el célebre pirata William Dampier desembarcó con sus hombres en un estero cercano al realejo, de sorpresa, y atacaron la ciudad de León. Poco sirvió, la alarma quedó, dio la mencionada doña Paula del Real con el tambor, avisando, los vecinos se armaron, pero los piratas, que iban un número considerable, lograron vencer la resistencia de los soldados y vecinos, que tuvieron que rendirse. El saqueo fue terrible, templos, edificios civiles, particulares, y además, lo que dijimos anteriormente, le dieron juego a toda esa cantidad de casos y edificios, incluso el famoso archivo eclesiástico. En el año de 1689, es decir, 4 años después, parte de los piratas que llegaron por el Pacífico, que eran Granada, y que siguieron hacia Honduras, después regresaron por el río Coco y se juntaron con otro grupo que provenían del Caribe, entrando por gracias a Dios. Se juntaron el río Coco y atacaron la ciudad de Segovia, que es la ciudad más importante que había en el norte. Esta ciudad fue saqueada, incendiada, destruida. Los vecinos se refugiaron en los montes y tuvieron que cambiar de sitio. De ahí los distintos traslados que hay de esta ciudad de Segovia, actualmente llamado Cotal, ¿verdad? Como debe recordarse, también se dieron incursiones punitivas de Sambu, sin ingleses, iniciativa propia, sobre las poblaciones del interior, como vimos anteriormente lo de Matagalpa, Camoapa, Huaco, etc. Saqueaban a los vecinos, se llevaban sus ganados, secuestraban a hombres y mujeres jóvenes por las cuales pedían rescate. Todo esto continuó a lo largo del siglo XVIII, aunque, como vemos,
ya en este siglo la piratería vino ya decayendo como tal, porque tenía que ver con los conflictos que había de España con las potencias europeas. Y en este siglo XVIII vino decayendo por esos acuerdos de paz. Pero además, esta actividad vino escapando el control de las mismas potencias promotoras, sobre todo en esos mismos laxos de paz, donde ya no había patente de corso, o sea, autorización para piratear. Ya sin patente de corso atacaban buques y transportes de distintas nacionalidades, los mismos buques ingleses, razón por la cual la misma Gran Bretaña optó por perseguirlo en todos los mares y sus guaridas. Prohibió la piratería. Hay que destacar otro elemento, sobre todo en el siglo XVIII. En la medida en que se acrecentaban las actividades económicas en las colonias y la demanda de materias primas en Europa, fue cuando comenzó a repuntar la revolución industrial, ¿verdad? Cobró impulso el comercio de contrabando. ¿Por qué estaba determinado el comercio de contrabando? Por el monopolio comercial español. Los productos eran comprados bajo precio para revenderlos más caros, los funcionarios de la corona. Razón por cual los productores criollos evadían de este modo el control y iban al contrabando. Nicaragua no fue ajena a esta práctica. Al aumentar considerablemente la producción de añil, el cacao, el ganado y otros rubros, una parte de estos productos eran trasegados con comerciantes ingleses ubicados en la Mosquitia, en Jamaica. Aquí se aprovechaban las ventajas naturales que permitían el Gran Lago y el río San Juan. Se fue el comercio de contrabando. Por otro lado, hay que destacar que el fin de la piratería no significó a su vez el fin de las amenazas contra las colonias españolas. Cada vez que explotaba una guerra con España, entre España e Inglaterra, habían ataques, nada más que ya estos eran ataques militares directos contra las posesiones en la colonia. En Nicaragua ocurrieron dos hechos trascendentes en esta dirección. Uno fue el conocido ataque al castillo de la Inmaculada Concepción en 1762, en que se destacó la ya mencionada Rafael Herrera en la defensa del castillo. Y el otro fue el ataque que se dio entre los meses de abril y mayo de 1781 a este mismo castillo. En este caso, tras violento duelo de artillería y fusilería, que se prolongaron durante varios días con muchas bajas en ambos bandos, fue encarnizada. La guarnición del castillo terminó rindiéndose. Era una fuerza considerable la de los ingleses. Entonces cayeron prisioneros, gran cantidad de soldados y oficiales españoles, entre ellos hasta el comandante Juan de Aiza. Pero los británicos no pudieron disfrutar la victoria al desatarse una violenta peste de disentería que diezmó a la tropa y a sus prisioneros. Razón por la cual los españoles volvieron a recuperar al poco tiempo el castillo y todas las posiciones en la desembocadura de San Juan. Y es muy importante eso. Hay un elemento que hay que destacar, ¿verdad? Que del lado inglés participó en estas acciones un joven oficial llamado Horacio Nelson, el mismo almirante de la gran batalla de Trafalgar en 1815 en Europa. ¿Sí? Importancia Nicaragua. En lo adelante no hubo más acciones de esta naturaleza, aunque sí algunas acciones de sus aliados, como fue la incursión de los moscos encabezados por Brayton contra Juigalpa en 1782, en que se produjo, entre otras cosas, el ya mencionado rapto de María Elena, María Manuela Rodríguez, que ya lo mencionamos. Nos resta destacar que estos acontecimientos que tuvieron como escenario el actual territorio de Nicaragua, pero además en su conjunto, en otras colonias, fueron parte de una disputa entre potencias que necesariamente involucraban a criollos, peninsulares españoles y, por supuesto, a las clases populares. Era una confrontación de un imperio contra otro,
¿Quiénes ganaban? Bueno, los ganadores, los ingleses, por un lado, arrebataron posesiones a sus enemigos, además de riqueza, ¿verdad? Los asaltos. Y la corona española, aún con todas esas pérdidas, logró conservar su poder y privilegio. Los círculos de poder, la corona, la iglesia, los criollos ricos, siguieron conservando sus privilegios. Esa fue prácticamente la actividad de la piratería en las colonias españolas de América y en particular en Nicaragua.